nos tiene que llenar de orgullo. Estoy muy contento por ellos y ellos tienen mucho coraje y mucho valor para hacerlo. Este fin de semana vais a ir a jugar, ¿no? ¿Dónde vais? A Tarragona. Sobre todo el que seáis equipo y os llevéis bien. Como compañeros de club y como jugador os puedo decir que lo más importante de esto es disfrutar, competir todas las veces que podamos. Ya me habéis comentado que estáis orgullosos del equipo de Primera División. Nosotros también estamos orgullosos de vosotros. Encantado de conoceros y adelante. Esto hay que disfrutar. No sé, como contento, estoy contentísimo de estar con ellos. Estoy muy orgulloso de ser del Girona. Encantados de que ellos compitan y que lleven nuestro mismo escudo, porque para mí como máximo entrenador pues también es un orgullo. Es honorable que tengamos un equipo que pueda competir también como lo van a hacer este fin de semana. El objetivo, pasárselo muy bien y si puede ser, competir al máximo. El torneo lo veo muy difícil. Una oportunidad que a lo mejor se presenta, a lo mejor ya no se vuelve a presentar en otra ocasión. Para ellos es una experiencia que no van a olvidar nunca. La Liga Genuine es una iniciativa integradora de responsabilidad social que consiste en una liga formada por equipos de personas con discapacidad intelectual. ¿Qué objetivos perseguimos? Pues primero, la normalización de la práctica deportiva para las personas con discapacidad. Y en segundo lugar, la implicación de todo el fútbol profesional en este proyecto integrador. Es uno de los grandes proyectos, ¿no? Para nosotros es el ver cómo podemos, con el nombre de la liga, pues dar promoción, ayudar y dar felicidad a muchas gentes, chicos, mayores, que juegan una liga que ha sido su sueño, ¿no? Y yo creo que eso es un proyecto de los más emocionantes que hemos hecho, ¿no? A fecha de hoy se han sumado 18 clubes, estamos muy satisfechos. Hemos recibido 10 peticiones más de información detallada sobre el proyecto, con lo cual esperamos para la temporada que viene contar con muchos más clubes, y eso es una buenísima noticia. Es un orgullo, ¿no?, que una de las sedes de esta Liga Genuine sea Tarragona, ¿no? Hace pocas semanas vivimos en Villarreal 3 días espectaculares, ahora toca Tarragona, pronto será Mallorca y Vigo. Y bien, estamos muy contentos y felices que esto ya sea una realidad, ¿no? Se empezó hacía un año, más de un año, el proyecto, ¿no? Y ha habido que hacer mucho trabajo para conseguirlo, ¿no? Y ahora, pues bueno, estamos aquí en Tarragona, además que el club fue el primero que vino a decir que quería este proyecto y lo hicimos, y la verdad que muy, muy contentos todos. Es de los proyectos más satisfactorios que ha tenido la Liga y que podrá tener en mucho tiempo. Son, la verdad, fantásticos y nos enseñan muchísimo. No es lo que nosotros aportemos a estas personas con discapacidad, sino lo que ellos nos aportan a nosotros. Esto es la Liga de las Estrellas.18 equipos, 288 jugadores, 72 entrenadores, 300 voluntarios, 27 partidos de cuartos. Una competición en la que el triunfo va más allá de ganar. Bienvenidos a la Liga Genuine.
expectación, con esos nervios previos a jugar el primer partido, pero con mucha ilusión. Expectativa, sobre todo disfrutar. Disfrutar y eso, el objetivo que marcamos a los chicos antes, ser un poquito mejor que el día de ayer. Aficionado de Villarreal divertirse, esperamos ganar las dos partes y ya está, a disfrutarlo más y ya está. Y disfrutando porque no tienen ningún tipo de maldad y les ves cómo se sienten como estrellas. Solamente la experiencia de vivirlo para ellos ya es suficiente, ¿no? Poder ponerse la camiseta de la Real, que es el equipo para ellos, su primer equipo, el equipo de su corazón, les enorgullece, les hace más grandes. Muy bien el Rayo, en un córner, hemos hecho una jugada que habíamos ensayado los entrenamientos y la teníamos preparada para ver si salía o no y mira, ha salido. Gracias a sus haitites y a toda la familia. En el local de donde estoy estaban hablando de fútbol y me tocó a mí, que estaba ahí mi madre, que yo quería jugar en el Atleti. Ha estado jugando en otro equipo inferior, en Durango, y de ahí le llamaron del Atleti. Me llevé una ilusión grande, con abrazos y así, a mis amigos y a mi familia. Es un sueño para ella, porque ella, el Atleti, fan total. Desde pequeñita y entonces pues bueno, una oportunidad para que ellos se integren también. Para ellos el día que entraron en Lezama se vistieron del Atleti y les dijimos que eran ya jugadores del Atleti. Yo creo que ha sido una de las etapas de su vida seguramente más bonitas y que más la van a recordar, seguro. Entrenan en el Lezama,
lo mismo igual están ellos entrenando que están las chicas del Athletic Bilbao, que está el equipo de primera división de Bilbao, entrenando a los de ellos, no tienen discriminación de nada. Todo igual que el primer equipo del Athletic, lo mismo al venir aquí. Autobuses, equipamiento, trato, fisio, médico, entrenadores, todo igual. Sí, les vemos algunas veces, otras sí, otras no. Es algo impresionante, bueno, para ella y para el resto de la familia, porque bueno, al final la lección que nos dan ellos es impresionante. Nosotros aprendemos de ellos todos los días, todos los días. Sayoa, Suset, Irache, Zaskus, son todos maravillosos, todos. Los chicos, las chicas, espectaculares. No es un deporte solo para los chicos, o sea, es un deporte tanto como para los chicos como para las chicas. Está jugando muy bien, me gusta este tipo de torneos y para mí es una experiencia muy buena. Sayoa es encantadora, es capitana del equipo y es una chavala maravillosa. Va muy bien. Es muy buena con los compañeros, se porta bien, con los chicos se ayuda mucho. Yo me llevo muy bien con ellos. Es una alegría con ellos y estoy más contenta con ellos. Bastante equipo como para remontar el partido, no es nada fácil y de momento nos está yendo bien. Creemos que tenemos opciones de ganar, sabemos que es muy difícil, pero nuestro objetivo es ese, estar mínimo entre los tres primeros. Da miedo y da nervios, lo mismo que da ilusión. Para mí es un sueño. Jugar contra el Villarreal siempre tiene algo de especial y estamos constantemente pues bueno, coincidiendo en torneos, partidos amistosos, etc. Somos amigos y en el grito decimos que somos amigos, pues ¿por qué no hacerlo juntos en el medio del campo? Y hoy al final del partido también lo haremos. ¡Un amigo! ¡Amigo! Para ver el fútbol, pero me apetecía mucho ver este torneo. Creo que merecía la pena viajar para ver esto. Ahora que están jugando contra Las Palmas, como en Villarreal les ganaron, hoy era a ver si les podían volver a ganar. El objetivo es disfrutar y de momento estamos disfrutando muchísimo, la verdad. Bye.
Nosotros vivíamos en Málaga y entonces, bueno, por motivos laborales nos vinimos a Coruña. Entonces Nacho lo pasó mal. Al principio solo quería irse a Málaga, me quería ir a Málaga. Tuvimos unos años complicados hasta que llegó este proyecto. Formar parte del grupo del Depor y a partir de ahí empezó a abrirse. De hecho, dijeron, bueno, es que si no es por el deportivo es que nos teníamos que volver. Está súper feliz, ha vuelto a tener ilusión con vivir en Coruña. Es feliz, es muy feliz y se siente útil para él ahora el deporte de su vida. Cuando lo fichó el deporte se emocionó bastante y cuando entrenamos a la torre cada día, pues lo pasamos muy bien con él. Nacho, la verdad es que es un chico que da mucho cariño al resto de compañeros, está muy, muy integrado, transmite una ilusión enorme también a todos y todos los jugadores del equipo, y yo creo que es un pilar muy grande del equipo. Es buen portero. Pasa muy bien con él. Nacho nos hace reír, canta y siempre nos divertimos con él. Nos unimos al proyecto que puso en marcha la Liga. Estamos encantados porque estamos creciendo como equipo a nivel social y a nivel humano. Todo eso gracias a la Liga Gemelli. Yo creo que la Liga Profesional no sabe lo que han hecho con estos chavales. Es increíble el cambio que tienen, cómo se están juntos, cómo se llevan entre ellos, la compenetración que tienen. Para nosotros ha sido un cambio tremendo. Desde que está en el Depor. Vaya. Nacho, no pasa nada, hijo. Aquí en casa nos ha hecho mucha ilusión, con tanta afición, tantos familiares, estamos muy contentos, muy esperanzados de que acabe tan bien como ha empezado. Estamos disfrutando de lo importante y luego pues, el juego también está acompañando. La afición muy bonita, Maxi muy bien, me he dedicado, me ha gustado mucho la afición, la afición de Atleti, de la Real Sociedad también, muy bien, la verdad muy bien también. Seguid. Es un orgullo llevar esta camiseta de la sede de Tarragona. Los valores que de verdad transmite el fútbol, el compañerismo, el respeto. Estamos compitiendo a nivel futbolístico muy bien, intentando darlo todo y que los chavales lo disfruten. Nosotros intentamos que sean ellos los que jueguen, darles las indicaciones, las justas desde la banda y pues estamos súper contentos. Lo estoy pasando muy bien porque con este ambiente da ganas de repetir.
recibir tantas cosas de este deporte, tiene que sentarse a pensar que tiene que devolver todo eso que ha recibido, ¿no? Es uno de los mejores porteros de la Liga Española, que juega en el Mallorca, en el Atlético de Madrid, en el Zaragoza, en la Sociedad Deportiva Huesca. No importa que sea una persona conocida quien presente el proyecto o no, y lo importante está acá, está en cada momento y en cada historia que vamos viviendo día a día, ¿no? Cuando estaba jugando de portero, pero solamente en la televisión. Me está dando consejos. Me ha enseñado que en momentos difíciles no hay que ponerse nervioso. Elías me ha sorprendido, ¿no? Realmente tiene unas cualidades increíbles. Él se me arrimó y me dijo que hacía 10 años que estaba esperando que el Huesca sacara el equipo, ¿no? Una bestia de camiseta. Porque es un equipo centenario que está líder de la segunda división y espero verlo pronto en primera. Que ellos se sientan igual que un jugador del primer equipo, ellos están dentro del organigrama del club y al fin y al cabo es lo principal. Haremos lo mejor posible. Está todo el club, toda la institución está muy implicada en el proyecto y creo que será. Trataremos de que sea algo inolvidable como lo que están haciendo aquí en Tarragona y como lo que han hecho en Villarreal. Estamos muy, muy, muy satisfechos. Creemos que Tarragona, su ciudad, el Nàstic, han puesto el listón muy alto. Ahora la siguiente fase ya sabéis que es en Mallorca. Los jugadores en general están todos muy contentos, han disfrutado mucho. Las familias, el mensaje que nos transmiten de cariño y de agradecimiento, de que sus hijos estén aquí felices y tengan un sitio en la sociedad. Esto es un granito de arena que puede ayudar a que lo consigamos entre todos. Es lo mejor que puede hacer la vida, ¿no? Pues es algo que no se puede explicar con palabras. Muy, muy bonito. Está súper bien organizado. Para ellos es un sueño. Disfrutan, se lo merecen. Una experiencia positiva para todos estos chicos. Es una emoción difícil de describir. Fantástica en todos los sentidos. Verdaderamente esto es una maravilla. Una experiencia increíble. Felicidad absoluta. Una gran experiencia por eso. Están haciendo una cosa maravillosa. El sentimiento para todos es el mismo. Realmente es algo formidable.